de venta quemada está Turmeque. Lo único malo que estoy viendo para poder llegar al municipio es que la carretera no está en muy buen estado. Esto es como lo mejorcito que podemos encontrar. Y en la parte alta y en algunos sitios, la verdad, la carretera es muy, pero muy mala. Al fin llegamos al pueblo, enclavado aquí en las montañas, Turmeque. Queda a 12 kilómetros, desde allá en Venta Quemada. Pero por la carretera tan en mal estado que está, digamos que la mitad de la, el 50% de la carretera está en mal estado, nos gastamos aproximadamente una hora para llegar acá. Vamos a ver qué podemos ver, encontrar aquí en este municipio. Tranquilo, pero que guarda una historia muy muy bonita. El nombre Turmeque viene del idioma muisca, que significa jefe vigoroso, o también significa Valle de las Trompetas. ¿Por qué Valle de las Trompetas? Porque fue aquí precisamente en la época de la conquista, donde los españoles tocaron cuatro de estos instrumentos para atemorizar a nuestros indígenas. Décadas después, para ser más exactos, en el año 1537, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada descubre este pueblo y lo toma para España. Una riqueza cultural y propia y única del municipio es el Campeonato Nacional del Té, que reúne cada año a diferentes ciudades del país y que ha dado a conocer al municipio. Y otra cosa importante, estamos aquí frente al monumento El Cacique de Turmeque. Fue más exacto en el año 2003, en la administración del señor Mario Antonio Villamarín. Fue diseñado y elaborado por el maestro Omar Santamaría, en la técnica de chatarra. Una de las principales atracciones es la iglesia principal, que es conocida como la Capilla Sixtina de Latinoamérica. Dicen que es muy hermosa, es por las pinturas que se encuentran allí. El Coliseo del Juego al Turmeque es el escenario deportivo donde anualmente en el mes de septiembre se dan cita a todas las ligas de tejo del país para enfrentarse en el Campeonato Nacional de Tejo, evento avalado y organizado por la Federación Colombiana de Tejo.